Para buscar gandallas, ¿no? Así es. Pues qué pena me da, No, pero no, no, si al todos no fueran contrario. tan amables como tú. No, 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 así es esto, así es esto. Parte de esto, para Cancún. Sí, ya lo felicitamos. Están aquí escribiendo la gente. Ok, no, pues hay que darle esto. ¿Sale? ¿Ya tienes clientes para el pasado o no? Todavía no, pues a ver qué sale ahí. Ya te va a salir más caro. Vas a tener que pagar la multa, si no, se la vas a tener que descontar el que lo compre. Así es. Bueno, pues anúncialo aquí, lo está viendo muchas Pues personas. estamos vendiendo Passat CC 2009. 2009, me imaginé. Exactamente, tiene 120 mil kilómetros, 120 mil. 7 meses al día. Se ve en buen estado. Sí, es Tenían esas al día y una infracción una ahora, ¿no? infracción ahora que la tenemos que pagar. Apúrate para que te den descuento. Sí, así es. Pues ya, amigos de Periscope, escucharon, el Passat está a la venta. Ahí está el teléfono. La verdad es que está en muy buen estado el Passat, no tiene un solo rayón. Guía de Liberación de Vía Pública, Quintana Roo. Se encuentra un objeto abandonado que obstaculiza la vía pública. Se recoge. ¿Alguien lo reclama? Sí. Falta al Bando de Gobierno y Policía del municipio de Benito Juárez, Quintana Roo. Artículo 532, fracción 11. Y artículo 535, fracción 11. Y también al Reglamento de Tránsito Benito Juárez, Quintana Roo. Artículo 121. Se solicita apoyo a la policía, ya sea por su cuenta de Twitter o por teléfono. Se presenta al infractor ante el juez cívico de acuerdo al artículo 553. En caso de que nadie lo reclame, es un bien mostrenco y se debe de entregar a la autoridad municipal. Código Civil Quintana Roo, artículo 1764. La autoridad municipal entrega recibo de acuerdo al artículo 1765. Si no es reclamante o no es declarado dueño, después de un mes, la autoridad municipal venderá los bienes mostrencos de acuerdo al artículo 1770. No olvides sumarte a la brigada en la cuenta de Twitter en @poderag y @poderagcurro. Hola amigos, pues estamos aquí documentando la excelente respuesta de la Dirección de Tránsito Municipal del Ayuntamiento de Benito Juárez, o sea, lo que es Cancún. Este es un Passat que siempre viene aquí a dejar su carro para venderlo y obstruye pues la vía pública peatonal, ¿no? Y además de que viola la parte peatonal, pues viola con las películas de más de dos humos que están prohibidas. Creo que es el artículo 21 o 23. Y no sé cuál hable del cubreplacas, que también está prohibido. Es el 120. ¿120? Ah, bueno, ese es sobre la banqueta, pero no de las películas y el cubreplacas. También está violando eso. Ahorita seguramente va a verificar si tiene reporte de robo o algo así, ¿verdad? Procedimiento. Muy atento el oficial Martín de la unidad 10-03. Viene preparado con su estuche de los Avengers. ¿Es de tu hijo o qué? Era de mi hijo, pero se compró. Era de tu hijo. Pues aquí están los vengadores que vienen a infraccionar este carro que ya se pasó de gandalla. Que no es algo ocasional, es recurrente. Amigos, para los que no viven aquí en Cancún, el procedimiento es el que sigue. Se retiran las placas, no es como en México que viene una grúa, porque no el municipio no cuenta con grúas. Oficial, buenas tardes. Buenas tardes. Ya me está quitando la placa. Sí, don. ¿Por qué? Dígame. Ya llegó el dueño, voy a retirarme para no interferir. Estamos a unos 3 metros. Ya le está pidiendo las atenciones y el chance. Buenos días. Si no, no es algo de hoy, ¿eh? Es algo de ya del diario.
No es la primera vez que lo hace. El estacionamiento Inbursa tiene estacionamiento aquí y también en la parte exterior, perdón, posterior. Así que no hay pretextos. Hay suficiente espacio atrás. Y el típico gandalla que dice debería de pasar por acá, debería pasar por allá. Siempre damos dirección técnica. Luego no estamos interfiriendo, estamos a unos 3-4 metros de distancia del vehículo. Ya fue por su boleta de infracción. Como se movieron ellos, voy a alejarme un poco. Me voy a poner para no estar contra luz. Entonces ya se le va a quitar el hábito al compañero de no dejar el carro ahí. Está verificando el oficial que coincidan las placas con la tarjeta de circulación. ¿Cómo estamos? Buenas tardes. ¿Qué tal, amigo? Muchas gracias, Marta. ¿En qué te puedo ayudar? Alan, acercas. ¿Para qué es la grabación? Estamos documentando en la vía pública. Ah, perfecto. ¿Alguna transacción social? ¿Has escuchado hablar de Poder Antigandaya? Sí, está bien. Ahí. Somos parte de Poder Antigandaya. Ahí. No caíste. Simplemente es una falta administrativa. Claro. Hay que no volver a hacerla, ¿no? Claro, definitivamente. Está bien, ¿no? Ahí sí me todos queremos un mejor Cancún, ¿no? Hay que empezar con estos detallitos. Definitivamente, sí, de acuerdo. Hay suficiente lugar atrás. Exacto. No, está bien lo que hacen. ¿No? Así que... Únete. Síguenos en Twitter, Poder AG Cancún. Okay. Y únete a la próxima brigada. Perfecto. Para buscar gandallas, ¿no? Así es. Pues qué pena me da, no, pero no, no, si todos fueran tan amables como tú. No, así es esto. Parte de esto, para Cancún. Sí, ya lo felicitamos, están aquí escribiendo la gente. Ok, no, pues hay que darle esto. ¿Sale? ¿Ya tienes clientes para el pasado o no? Todavía no, pues ahorita sale ahí. No, ya te va a salir más caro. Vas a tener que pagar la multa, si no, se la vas a tener que descontar el que lo compre. Así es. Bueno, pues anúncialo aquí, lo está viendo muchas personas. Pues estamos vendiendo un Passat. 2009. 2009, me imaginé. Exactamente, tiene 120 mil kilómetros. 120 mil. Meses al día. Se ve en buen estado. Sí, sí. Tenían esas al día y una infracción ahora, una ¿no? infracción ahora que la tenemos que pagar. Apúrate para que te den descuento. Sí, así es. Pues ya, amigos de Periscope, ya escucharon, el Passat está a la venta. Ahí está el teléfono. La verdad es que está en muy buen estado el Passat, no tiene un solo rayón. Bueno, por lo menos le salió la publicidad. Ah, bueno. Vamos a despedirnos, amigos. Nos vemos más tarde. Hola, amigos. Pues mientras infraccionaban al caballero, que es la palabra un caballero, pues se portó con mucha educación. Estamos aquí sorprendiendo al Colegio Monteverde, como agandalla de costumbre a esta hora. Ya le comenté al oficial a ver si se anima a venir a infraccionarlos. El artículo 121 lo prohíbe y si se le cacha en el acto a la persona que lo hace, en teoría se tiene que remitir al juez cívico con el apoyo de la policía preventiva. Veamos qué sucede. Saludos a Los Ángeles. Hola, amigo. ¿Qué tal, Carlos? Oye, ¿por qué aparte en la vía pública? Es por parte de la escuela. ¿Trabajas en Porfirios o para la escuela? Ah, pues la... Doble trabajo. Por parte de la escuela te dicen que aparte es la calle, ¿no? La directora.
¿Cómo se llama la directora? No sabía decírtela. ¿No sabes? Bueno, pues está prohibido bajo reglamento tránsito apartar la calle. No hay justificación. Si no quieres que te filme, métete, compañero. Estamos en la vía pública, lo siento. Sí, de hecho, sí. Gracias. ¿No? De hecho, siempre te metes en problemas. ¿Yo me meto en problemas? ¿Por qué? ¿Porque te estoy documentando en la vía pública? Sale, pues. Pues ya dicen que me meto en problemas. Además, hay conos también. Yo soy cliente de Inbursa y pues, fui a hacer unos movimientos y pues, me topé con esto que está aquí al lado. Pueden ver cómo agandallan. Buenas. ¿Cómo está? ¿Por qué agandallan la vía pública? ¿No es agandallar? ¿Qué es entonces? Prevención. ¿Prevención de qué o qué? ¿Cómo funciona la prevención? A ver, es que para que nos eduque. Ojo, amigos, estamos en la vía pública, ¿eh? Todavía. ¿Perdón? Si se ha dado cuenta, usted tiene ahí marcado que dice peatonal. ¿Allá? Yo veo no estacionarse. Allá adelante. No veo desde aquí. Yo nada más veo discos de no estacionarse, entonces por ende ya está prohibido. No sé para qué ponen los tambos. Ok. Allá está adelante. Si no lo ve, ya pues, no, ahora sí. Hay un cruce peatonal, ¿sí? Así es. Pero el cruce cebra está bien marcado ahí, no es acá. Okay. Ajá, no, a ver, dígame. Okay. Pero esta calle no la toman como tal, o sea, no le dan la precaución necesaria. Ah. Por tanto, para el resguardo de los... ¿Por qué no se acerca para que escuche el público? Porque no se va a oír muy bien. Yo siento que estoy hablando bien. Sale. Entonces, por el resguardo de los demás, hasta los mismos usuarios, se ponen los campos. ¿Sí? En ese contexto, como dice usted, no estacionarse. Bueno, entonces usted toma justicia por su propia mano a órdenes de la dirección de aquí de la escuela. Pues no es por nuestra propia mano, o sea, simplemente es para el resguardo. Sale. Si ahí dice no estacionarse y se estaciona, pues hay que llamar al 911, ¿no? Y avisarle a tránsito. Pues de hecho, si el tránsito hubiera ya dicho algo, creo que yo hubiera hablado con la escuela. A lo mejor tiene que iniciar de ustedes. Ya aprobaron con la nueva administración, porque tránsito está respondiendo muy bien en esta administración. En el caso tendría que hablar con tránsito. Bueno, ¿usted conoce el reglamento de tránsito, el artículo 121? Ah, bueno. ¿No lo conoce? Bueno, se lo digo en resumen. Está prohibido poner esos tambos en la calle. Y ahorita ya lo tengo documentado usted y lo pueden remitir al juzgado cívico. Aún así, si le dicen que se echa por la ventana, ¿se echa? No, ¿verdad? Bueno, si el oficial de tránsito que estaba dando una infracción ahí adelante decide venir, se lo va a tener que remitir al cívico porque está prohibido y así ya marca el reglamento. Que venga y haga lo que tenga que hacer con su trabajo, con la escuela. Sale, pues ya escucharon aquí las palabras de gracias por tu ayuda del guardia del colegio Centro Educativo Monteverde Preescolar y Primaria, cómo las escuelas dan el ejemplo y deciden agandallar. El oficial de tránsito le pedí que viniera, ahorita que termina, pues a ver si viene. Pueden contar, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 conitos palitos. Y tambos hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 aproximadamente. Los de allá adentro no cuentan. Lástima que no traemos camión para retirarlos ahorita, y cuando fue la brigada a la hora que pasamos por aquí, pues no estaban fuera todavía. Estamos en Avenida Bonampak, frente a Plaza Península, muy conocida, donde está la disque Ferrari de Cancún, que luego ni Ferrari hay. Creo que ya ni dice Ferrari, ya.
y veo de lejos ahí al oficial todavía. Sí. Sí, lo que más me encanta es luego alguien sube estos videos al YouTube y todas las tonterías que comentan. Hay buenos comentarios como amenazas de muerte y todas las babosadas que no tenemos nada mejor que hacer, que no sé qué. Pero justamente estas son las situaciones por las que este país no progresa, porque no podemos respetar lo más elemental. Aquí lo que le correspondería a la escuela sería pedir a Tránsito que les pongan un cruce escolar o algo para que pues, los carros no se estacionen, o como hacen en Estados Unidos, lo que llaman school zone, que a ciertas horas no se puede transitar a más de cierta velocidad, creo que es 15 millas por hora ya. Hay muchas soluciones, poner tambos no es la solución. También podrían pedir el apoyo de un elemento de tránsito para una escuela de esta magnitud en las horas de salida. Y también esta escuela privada podría fomentar el uso de camión escolar, de autobús escolar, en lugar de tener tantas minivans de mamás formadas aquí a la hora de la salida. Pero pues es la realidad de este país. Yo creo que el oficial está pidiendo autorización para venir para acá, si es que no tiene otro reporte. Allá en medio también, ya lo hemos reportado, está claramente no estacionarse y todo el mundo se estaciona ahí en medio. Está un poco difícil de distinguir, pero aquí, ¿dónde está mi dedo? Aquí hay un disco más o menos, y ahí dice no estacionarse y no se puede estacionar sobre los camellones. Bueno amigos, pues vamos a hacer estos periscopes más cortos, como el día de hoy, y si sucede algo nos volvemos a conectar. Desde el Colegio Educativo Monteverde, los saludamos.